Un préstamo siempre es importante, pero hay que tomar en cuenta algunas variables. Por eso tenemos, como todas las semanas, a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero para que nos cuente más o menos cómo gestionar. Don Danilo, ¿qué tiene que hacer una persona para ir por un buen trayecto? ¿Qué tiene que tomar en cuenta a la hora de buscar un crédito? Lo primero que hay que tener claro cuando uno ocupa un financiamiento es saber muy bien para qué es. Si uno se pone a pensar en sacar un crédito para ver si lo ocupo en algo, eso no es buena idea. Si uno, por ejemplo, lo va a ocupar para abrir un negocio, uno debería estar muy claro qué negocio es y cuánta plata ocupa. Porque si yo voy por, no sé, 2 millones de pesos y me ofrecen 5, es capaz que tomo los 5, pero siempre ocupé solo 2. Entonces me endeudé por 3 más sin necesidad. Entonces primero hay que tener muy claro para qué es el crédito. En segundo lugar, eso me da una idea de qué capacidad tengo para pagarlo. Porque un crédito de 2 millones requiere una cuota mucho más baja que un crédito de 5 millones. Entonces yo debería llevar eso. Y en tercer lugar, uno debiera tener una idea de cuánto es la tasa de interés que espera encontrar. Porque si uno va a un lugar y le ofrecen al 15%, uno no tiene diferencia. Entonces uno debería comenzar por averiguar en los periódicos, averiguar con un amigo, algún familiar. Cuando uno va a comprar un carro, uno busca pensando en una idea ya de por dónde anda el costo. De verdad que entonces esos 3 consejos son indispensables. Pueden haber otros más, pero estos 3 son indispensables, Johan. Don Danilo, ¿y qué se puede traer abajo la intención de una persona de obtener un préstamo? La primera posiblemente es porque en las centrales de información crediticia, en los buros de créditos, en donde hay información de nuestro récord pasado, no aparezco limpio. Y entonces ahí encuentran que quedé debiendo, que me atraso, que pago las cuotas, sí, pero me atraso 1 o 2 semanas, de que quedé mal con alguna tienda de electrodomésticos o lo que sea. Esa es la primera razón. En segundo lugar, normalmente es porque mis números no me dan los ingresos que yo presento. Entonces, de repente, lo que quiero es plata para la empresa y solo hay crédito para casas. Gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos daba estos consejos importantes en torno a los préstamos. Ojalá que les sirva para el bienestar de su economía.